Señor Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, señora Vicepresidenta de la República, Ivana Beatriz Argibón, el resto de las autoridades nacionales, departamentales, representantes nacionales, ministros, la señora Vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, que nos honra con su presencia, al equipo de gobierno, pero fundamentalmente a todo Paysandú, que hoy se hizo presente acá. La verdad, un aplauso para todos los que hemos venido. Y una vez más tenemos el orgullo de presenciar este momento, que es la inauguración de una nueva etapa para este coloso del deporte. Hace 50 años alguien lo pensó y tuvo el ingrediente que hay que tener para que las cosas sucedan. Tuvo el coraje para emprender la construcción de este coloso. Hoy tenemos la suerte, el privilegio y el honor que nos acompañe, que esté entre nosotros, profundamente emocionado de ver esta nueva etapa de su obra, que la pensó, la hizo para Paysandú. Y la verdad que agradecido que nos acompañe el arquitecto Walter Merluisi. Nos pidió que no lo hiciéramos hablar, no lo vamos a hacer hablar, pero sí que nos acompañe. Realmente que pudo hacerle esto
preservando la esencia, preservando lo que es, porque este sigue siendo el estadio 8 de junio. No buscábamos cambiar esto, queríamos darle las prestaciones que la modernidad, que ustedes precisan y que el deporte exige también. Esas mentes se abocaron a hacer el mejor proyecto que podíamos tener. Y la verdad, estoy feliz y creo que todos estamos felices por lo que logró esa gente. Un estudio al que voy a nombrar una sola persona, que es el arquitecto Diego Seco, que hoy está su familia y él no puede estar. Él no puede estar porque la vida lo levantó un poco antes de ver esta maravilla terminada. Así que para él y para su familia, para Maite, un aplauso que se escuche hasta allá arriba, porque él también está hoy acá. La gente, y en dos segundos quiero también, el progreso viene de la mano de gente determinada, gente con coraje y gente con capacidad. Ustedes no saben el orgullo que nos representa tener gente en la intendencia, un equipo, tremendo equipo que también, desde el día uno, desde el primer día, hizo que todo esto fuera posible. Dirán, qué casualidad, dirán, el ingeniero Diego Belvisi, lo que se lea no se roba. La arquitecta Ana Rusi, para ellos también un aplauso grande porque se han deslomado para que esto quede espectacular. Para ellos, su familia, para el director de deporte, Guillermo Arias, para todo el equipo de la dirección, para toda la intendencia, todos los que piensan, todos los que hacen. Para ellos también es este día de disfrute. A la empresa. Tuvimos algún temita ahí antes, no vamos a volver a hablar del tema. Pero hay que tener responsabilidad también para salir de esos problemas. Se salió y se cumplió, y la empresa también cumplió, así que también estamos agradecidos. Con la empresa, con todas las cosas que tuvieron que estar hoy, para que esto sea una maravilla. Una vez más, gracias al presidente de la República, no solo por estar, porque ha sido, la verdad, alguien que cada vez que hemos levantado el teléfono, cada vez que hemos pedido que nos reciba por temas de Paysandú, él ha estado. Hoy está presencialmente, pero siempre ha estado el gobierno cuando lo hemos precisado. Así que, presidente, gracias por lo que se hace. Este es un lugar que, como verán, lo vamos a volver a disfrutar con sus mejores luces, con su mejor esplendor, con sus mejores alas. Y para aquellos que a veces dicen todo tiempo pasado fue mejor, yo les puedo decir, les puedo garantizar, les puedo asegurar que lo que está viniendo, lo que hoy pasa y lo que va a seguir pasando, ese progreso en el que estamos avanzando, va a ser mucho mejor que cualquier historia que pudimos tener. Historia que nos llevó hasta acá, pero que nos empuja para seguir avanzando. Vamos a disfrutar de este nuevo estadio 8 de junio, a celebrarlo. Esta obra es del Paysandú, es nuestra y es motivo de orgullo de los santuseros. Gracias y a disfrutar de vida. Muchas gracias.